Estamos hoy en Macotera celebrando lo que es la cuarta feria agroalimentaria de Macotera en la comarca de Peñaranda de Bracamonte. Hace 4 años pues, la corporación municipal consideró que dentro de esta comarca de Peñaranda no había tipo de ferias como estamos acostumbrados en la provincia en otras comarcas. Entonces el ayuntamiento de Macotera pues, lanzó pues, esta oportunidad también para expositores, sobre todo de alimentación, que pudieran estar en la comarca. El éxito nos ha venido desbordando desde el primer año y sobre todo pensando también un año de una profunda crisis económica, pues ha habido un aumento de un 20% más de expositores. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas, pero muy especialmente los autónomos de agroalimentación, pues han querido estar en Macotera, como están también a lo largo de toda la provincia de Salamanca, dentro de las 27 ferias que hay en la provincia y que están dentro del calendario de ferias de Castilla y León. Es primordial, prioritario, que haya de todos los expositores, que haya más de un 60% que sea alimentación. Y aquí, desde luego, pues estamos viendo pues empresas fuertes dentro del mundo de la alimentación, como pueden ser los aceites, como puede ser el bacalao, como puede ser también la repostería, como puede ser el aceite o nuestras famosas rosquillas de Ledesma, que también están hoy aquí. Por lo tanto, yo desde luego como alcaldesa de Macotera pues les agradezco muchísimo el que hoy estén aquí, y yo creo que el espacio expositivo, que es el pabellón municipal, es uno de los mejores espacios, desde luego, que yo también pues puedo conocer a lo largo de la provincia. Durante todo el día de hoy yo creo que damos oportunidad a nuestros productos agroalimentarios para que es mi deseo, que tengan un buen día de feria, que puedan vender sus productos, porque al final lo que estamos haciendo también es promocionando y dando oportunidad a estos emprendedores, que sí que son verdaderos emprendedores en la provincia de Salamanca, pues para que tengan esa oportunidad de feria y sobre todo de venta del producto. Por lo tanto, de verdad me corresponde, como alcaldesa de Macotera, pero sí que en estos momentos no puedo perder tampoco esa visión que la presidenta de la Diputación pues, puede tener de toda la provincia de Salamanca, que hay que apostar por nuestros productos, hay que saber comercializar y sobre todo crear, como decía antes, esos espacios expositivos que les permitan a ellos, aunque sea un día, pues el poder promocionarse, el poder vender y el poder darse a conocer en otras comarcas distintas de su lugar de origen. Y agradecimiento sobre todo también a las denominaciones de origen de la provincia, que van a hacer también una demostración de sus productos de aquí.